Y la Serie Mundial de Triatlón en Yokohama, Japón, marca el cierre de la clasificación olímpica después de 2 años. El inicio de esta prueba, 1500 metros de natación, compiten 60 mujeres buscando las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y vean ustedes las protagonistas después de las 2 vueltas aquí en la bahía de Yokohama, al estadounidense Summer Cook y la neozelandesa Nikki Samuel, sin una apreciable ventaja respecto al resto de las mujeres. Vean ustedes un grupo bien compacto, entre ellas la estadounidense número 1 del año pasado, me refiero a Wear Jorgensen, que busca su victoria número 4 de forma consecutiva aquí en Yokohama, Japón. Son 40 kilómetros en la bicicleta, 9 vueltas en total. Vamos a ver si podemos ver alguna escapada. Un grupo bien compacto trabaja en la punta desde el mismo comienzo. 40 mujeres forman un grupo bien compacto y lo ancho del circuito hasta el momento no ha permitido una escapada apreciable por parte de ninguna de las competidoras. Todo parece indicar que quedará la escena lista para la carrera, los 10 kilómetros y la definición de las medallas aquí en Yokohama. Reitero, es la última prueba de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Varias de las protagonistas, como Andrea Hewitt, vean ustedes, el estadounidense Ward Jorgensen marcado con el número 5. En estos momentos vamos a iniciar la carrera y delante de su público la japonesa Ai Ueda marca en la primera posición, pero bien pronto el estadounidense Jorgensen, con un excelente paso, vean ustedes, en el trote logra separarse, comienza a arreciar el paso desde el mismo inicio de la carrera y con esta manera confirma su posición de número uno. Es la mejor corredora del triatlón en la actualidad. La discusión de las medallas plata y bronce para Ai Ueda de Japón y Ashley Gentle de Australia, y con la mejor carrera en la historia de Yokohama, 32 minutos y 15 segundos. Estadounidense Ward Jorgensen se abraza con su segunda victoria de la temporada, su cuarta de forma consecutiva aquí en esta ciudad japonesa, y ratifica su condición de favorita de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La discusión de las medallas de plata y bronce en el cierre, ya en el sprint final, Ashley Gentle de Australia logra separarse de la japonesa Ueda para alzarse con la medalla de plata. Visiblemente feliz, regresa Ueda a una posición de podio como lo hizo aquí en Yokohama hace 2 años. Ya conocen ustedes las ocupantes de las 3 primeras posiciones. El triunfo para Wen Jorgensen por 4º año consecutivo. Y la felicidad para la española, para la japonesa Ueda, ocupante de la 3ª posición, Ashley Gentle. Este es el podio de la Serie Mundial de Triatlón en Yokohama, Japón. Me gusta mucho competir aquí, el público siempre te apoya, hay mucha gente y eso te emociona.